Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar de una nueva inversión turística en el balneario de San Juan del Sur. Ayer se inauguró la primera etapa del desarrollo inmobiliario La Santa María, ubicado en la zona donde estuvo el histórico Hotel Barlovento con una vista extraordinaria de la Bahía de San Juan del Sur. La primera etapa de este complejo habitacional de lujo diseñado por Surcher Arquitectos cuenta con 16 apartamentos, 3 lofts, 8 villas, piscinas, jardines, una casa club y un área comercial con una inversión de 18 millones de dólares. Y la segunda y la tercera etapa de La Santa María completarían una inversión total de 40 millones de dólares que incluye 6 edificios de 6 pisos con apartamentos desde 180 hasta 500 metros cuadrados, 3 casas Signature de 650 metros cuadrados cada una y un penthouse de 400 metros cuadrados. Para conocer más a fondo sobre la dimensión de este proyecto y su impacto en el desarrollo turístico del país, nos acompaña su principal inversionista, Julio Horacio Argüello. Buenas noches, Julio Horacio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Este proyecto se ubica en un lugar muy codiciado de San Juan del Sur, el sitio donde estuvo hace muchos años el antiguo Hotel Barlovento. ¿Cómo llegaste a seleccionar este punto? ¿Era esta la opción original para La Santa María? Sí, bueno, definitivamente. Este lugar tiene mucha historia. El Hotel Barlovento fue hecho en los años 60, construido en los años 60, con una gran visión que tuvieron en aquel entonces pues los dueños que lo desarrollaron, inclusive el arquitecto Julio Vía, y está en una ubicación pues privilegiada, que está en el centro del pueblo, pero en una montaña. Con las mejores vistas, es la propiedad, nosotros consideramos que es la propiedad más emblemática de San Juan del Sur, y entiendo pues que las generaciones anteriores disfrutaron mucho en sus años y en sus fiestas de fin de año, pues tuvieron la oportunidad de conocer esta propiedad. Yo conocí la propiedad cuando estaba pequeño, iba con mis padres, y siempre me encantó. Tuve la oportunidad en algún momento de enterarme que estaba en venta a principios de los años 2000, y me acerqué a don Julio, que yo lo conocía, y le dije que estaba interesado en comprarlo. ¿Cuántos años negociaste hasta adquirir la propiedad? Bueno, fue una historia larga, aproximadamente 12 años. El primer terreno que compré fue a don Julio, porque don Julio pues me dijo, mira, no se van a poner de acuerdo los dueños, pero yo sí te vendo una que tengo aquí al lado. Y así entré, y le di mucho seguimiento a través de los años, y en el año 2015 logré llegar a un entendimiento con los dueños y pues firmamos ya una promesa de venta, y en el año 2016 procedimos con la compra. Esta es una de las inversiones más grandes que se han hecho en el área de San Juan del Sur. ¿Cuál es el concepto? ¿Hacia qué tipo de mercado están dirigidos estas casas, estas villas, estos lofts? Sí, bueno, es un residencial exclusivo de lujo. El tipo de segmento o el tipo de cliente que estamos buscando es un cliente que tiene alta necesidad de un lugar de donde se puedan hospedar con buena calidad, con buenos servicios, que es un tipo de cliente que ahorita en San Juan del Sur no tenemos el tipo de establecimiento que ofrece esto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pues una combinación de factores, teniendo la propiedad más emblemática, más contratamos a unos diseñadores que tienen muchísima experiencia, como lo son Surcher Arquitectos, liderado por Ronald Surcher, que ha diseñado pues el Four Seasons en Costa Rica o el Hotel Andaje en Puerto Vallarta, perdón, en Playa del Carmen en México. Entonces contratamos a ellos, que han hecho muchísimos de este tipo de proyectos, más la propiedad para el diseño del master plan. Nosotros, con un poco de experiencia que tenemos de unos desarrollos que hicimos en España por los últimos 5 o 6 años, pues teníamos muchas relaciones con proveedores de allá, entonces conseguimos los elementos para todo lo que es los acabados, importarlos desde España, y pues la combinación de todo esto logró el resultado de lo que somos. ¿Estás hablando de viviendas que están en qué rango de precio? Pues empezamos en 300 mil dólares por un apartamento de 2 cuartos, 2 baños, viendo al mar, hasta 1,5 millones de dólares por una villa Signature exclusiva que tiene 5 cuartos viendo al mar más 2 dormitorios de servicio. Me imagino que habrán hecho un estudio de mercado en Nicaragua, en la región, a nivel internacional, pero siempre está la pregunta sobre la mesa. Es decir, ¿hay mercado para sostener una inversión como esta de 40 millones de dólares?
Definitivamente que es muy buena pregunta porque creemos, San Juan del Sur ha estado creciendo en los últimos años y hay muchas casas de alquiler, casas de lujo de alquiler que se están manejando a través de plataformas internacionales online, donde pues está llegando este tipo de turista que gasta. El tema para desarrollar un lugar así, para que llegue este tipo de turista que gasta más, depende dónde se puede quedar, si hay infraestructura para este tipo de alojamiento. Entonces, para que este tipo de cliente llegue, tienes que crear esa infraestructura. Por lo tanto, ya empezó eso. ¿Y cómo empezó? Pues sin querer, porque no hay un hotel 5 estrellas en San Juan del Sur. Empezó con casas de lujo que se pusieron en plataformas en línea, que se ha estado alquilando, y ya tienes personas pagando $2,000 la noche por alquilar una casa. ¿Dónde vienen grupos? Pues tal vez vienen 6 parejas. Entonces lo dividen entre todos, se ponen de acuerdo, y nosotros pues hemos tenido la experiencia de atender a gente de todo el mundo, en realidad, y quedan muy contentos. Lo que ofrece San Juan del Sur versus cualquier otro resort en el mundo es un pueblo único. A la gente que le gusta, bueno, le gusta ir a comer a los restaurantes del pueblo, la vida del pueblo, le gusta ir a pescar, le gusta el mercado, le gusta comprar fruta fresca, comida fresca, se manejan 10 minutos y están en playas que ofrecen el deporte del surf, que está muy de moda. Por lo tanto, es una experiencia para ellos muy, 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 que no la pueden repetir. Pues, ¿Cómo ha reaccionado hasta hoy el mercado? Ayer inauguraste la primera etapa, es decir, sacaron prácticamente a la venta 16 apartamentos, 3 loft, 8 villas. Sí. Bueno, nosotros tenemos una apuesta de que el mercado se va creando, ¿verdad? Porque este es el primer proyecto de calidad mundial que tiene San Juan del Sur, un proyecto 5 estrellas, donde queremos tener un abanico de posibilidades, donde existan pues inversionistas que quieran comprar o personas que quieran tener una segunda casa y que tengan diferentes alternativas. Entonces, con ese sentido, la propuesta fue de que un entry level, o sea, el producto de entrada nuestro, empezó en preventa entre amigos y familia, pues en $250,000. Hoy por hoy ese mismo producto ya está en $300,000. Vendimos 11 unidades al inicio. No habíamos salido públicamente porque nosotros pues tenemos otra estrategia. Nuestra experiencia nos ha enseñado en España, que hicimos muchísimos de estos desarrollos, de que nos gusta tener la propiedad lista, para que cuando ya se abra, llegue el cliente y ya vea lo que es. Apostamos mucho por lo que construimos, desde el paisajismo hasta el tenedor, el plato y el vaso que ponemos en cada una de las casas. Decías hace un momento que en San Juan del Sur no había o no hay un hotel 5 estrellas. ¿Esto no es un hotel? Esto no es un hotel. Esto es un concepto de un residencial de lujo, donde vamos a ofrecer la facilidad de alquilar las casas. Nosotros tenemos un programa de renta que va a ser para impulsar, ofrecer pues este tipo de alojamiento de lujo con las nuevas tendencias que existen en el mundo, que ahora hay una tendencia, la número uno estaba leyendo, que es moverse de hotel a alquilar casas. La gente lo que está ahora buscando son experiencias, no está buscando quedarse en un hotel cerrado en 4 paredes, está buscando una experiencia en una casa, una atención, una piscina y unos espacios pues de recreación donde tienen su propia vida. ¿Qué garantías o qué evaluaciones han hecho de la infraestructura donde está enclavado este proyecto? No me refiero a la infraestructura que ustedes han creado, me refiero al entorno, a San Juan del Sur. Época de Semana Santa y en otros momentos picos, San Juan del Sur tiende a estar al borde del colapso por problemas de energía, por problemas de agua y por problemas de circulación vial. ¿Cómo lo resuelve Santa María? Sí, bueno, nosotros consideramos que somos un mundo aparte dentro del mismo San Juan. ¿Qué significa eso? Hicimos una inversión muy importante en todo lo que es reserva de agua. Construimos una cisterna de 360,000 gallones que nos da agua para una semana. O sea, es un edificio para almacenamiento de agua, lo que construimos. Y construimos toda una red de energía eléctrica, pues soterrada, todo muy bien hecho, donde contemplamos la instalación de generadores para respaldo en cada una de las unidades. Por lo tanto, el problema de luz y agua, Santa María no lo tendrá. También la seguridad, tenemos muro perimetral, pues tenemos seguridad permanente y todo el desarrollo está diseñado de tal forma que no tengas que salir de ahí.
Tienes una casa club, tienes piscina, tienes áreas recreativas, puedes caminar si te gusta hacer ejercicios, tienes senderos para caminar por todo el proyecto. Y además de eso, pues estamos desarrollando una plaza comercial que va a ofrecer, la idea es que nos ofrezca restaurantes para los residentes como también para el público en general en San Juan del Sur. La segunda y la tercera etapa contemplan ampliación del número, digamos, de apartamentos en oferta. ¿En qué plazo estarán concluidas? Bueno, nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo la segunda etapa, empezar en los próximos 60 días. Venimos ya con casas más grandes, vamos a tener casas de 650 metros cuadrados, son tres de esas casas que vamos a construir en este momento, muy exclusivas, y un edificio de seis pisos, son cinco pisos más sótanos, cinco pisos de residencias más sótanos, que solo son nueve apartamentos. Es decir, los primeros cuatro pisos son un apartamento, dos apartamentos por piso, y el último piso tiene un solo apartamento que es un penthouse. Eso contemplamos que va a estar listo en los próximos 12 meses, construido y operando. Y también la parte B, que llamamos del comercio, que son tres locales comerciales más adicionales a los dos que ya tenemos construidos, más tres lofts, que son apartamentos de un cuarto. Más allá de lo que mencionaste de la energía y el agua, el tema de la saturación vial de San Juan del Sur, ¿podría convertirse en algún momento en un cuello de botella para las expectativas, las demandas de una inversión en crecimiento como esta? Pues nosotros en realidad la gran ventaja que tiene la propiedad donde estamos es que no estás dentro de San Juan del Sur, no estás en el pueblo, estás pero no lo estás. Tú bajas y caminas y estás a una cuadra, llegar a la principal, a la calle principal que entra al pueblo, pero tú no tienes que entrar al pueblo para llegar a la Santa María. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa el tema porque simplemente no estamos dentro del corazón del pueblo, que es donde se puede generar un poco más de tráfico. La inversión total son 40 millones. Detrás de esta empresa está tu capital inversionista, hay socios extranjeros, nacionales, solamente Julio Horacio Argüello. Nosotros tuvimos muchas inversiones en España. La razón por la que llamamos la Santa María era que hicimos bastantes desarrollos allá por los últimos 6 años. Hicimos un fondo de inversión que compramos muchísimos activos. Y bueno, después de que ya la crisis en España ha pasado y que hemos podido vender esos activos, pues mi decisión fue regresar a Nicaragua. Habíamos tenido la oportunidad de hacer un desarrollo acá que se llamó Buccaneer Point, que está donde está Aqua Wellness Resort en Tola, y yo siempre me quedé con la idea, bueno, nosotros hicimos, imagínate tú, Aqua Wellness Resort, donde se desarrolló, pues donde hicimos Buccaneer Point, lo hicimos después de que yo compré la propiedad que le compré a don Julio Villa, porque nunca me quisieron vender el Barlovento. Entonces, 15 años más tarde que regresamos, desde que compré esa propiedad, 12 años más tarde desde que compré esa propiedad, pues, y pudimos comprar a donde estaba el Barlovento, pues la Santa María, siempre pensamos que había una gran oportunidad. Entonces, con todas las inversiones que logramos hacer en España, pues tuvimos capital y activos que tenemos en España, conseguimos algunos préstamos también allá, y venimos y hicimos la inversión en Nicaragua. Yo soy, pues, el presidente de la Junta Directiva, y tengo otros socios dentro de la Junta Directiva, y también pues hay algunos inversores que hemos conseguido. Yo, como tengo fondos de inversión y hemos logrado buenos retornos, pues tengo mucha gente que confía en mí en lo personal. Entonces, pero hoy por hoy pues la Santa María es un ejemplo de las cosas que hemos hecho. ¿Cómo se inserta la Santa María dentro de lo que podríamos llamar una estrategia nacional de turismo, si es que existe? Hay mucha gente que dice, bueno, no hay una estrategia nacional de turismo, hay gente que está abogando porque se construyan precisamente en esa zona varios hoteles para aumentar la capacidad, digamos, de oferta del país. ¿Qué impacto esperas que este proyecto tenga en el país? Bueno, yo creo que somos la primera oferta importante para turismo de alto poder adquisitivo en San Juan del Sur y uno de los más importantes en todo Nicaragua. Si hay una ventaja que yo tengo en lo personal es que yo me considero millennial, pues nací en el año 81, por lo tanto estoy muy involucrado en las tendencias online, que hay un gran boom en todo lo que es social media, en las redes sociales, en todo lo que son las nuevas plataformas para alquiler de casas como Airbnb, como HomeAway y todo esto. Por lo tanto, creo y considero de que hay mucha persona joven
que está queriendo venir a conocer Nicaragua, que busca lugares para quedarse, para pasar experiencias, y eso es lo que nosotros nos estamos enfocando. Por lo tanto, creo que hacemos un gran aporte. Por ejemplo, cada anuncio, cada foto que nosotros ponemos, pues ponemos hashtag Nicaragua, y hashtag Nicaragua pues está siendo un tema muy, muy reconocido, porque la gente busca. Nicaragua se está poniendo de moda. Yo estaba en Nueva York hace una semana y la gente, tú hablas de Nicaragua y te dicen, está muy de moda. Entonces es bien, bien interesante, porque lo ves en Nueva York, lo ves en cualquier ciudad del mundo, de que está pasando, pues. Entonces creemos muchísimo de que Nicaragua en muy corto tiempo, ahora con esa nueva iniciativa que hay de apoyarnos también a nivel como campaña país, creo que nos va a servir muchísimo. Gracias, Julio Horacio Argüello, presidente de la Santa María. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.